Huesa, ¿qué pasó? Bienvenidos a un video reacción en donde voy a hacerlo reaccionar a mi amigo Day. He preparado y he buscado este video para hacerlo ver a él y a ver qué le parece este video. Es una canción que dice que, bueno, obvio, no la conoce justamente. Y un video que es bastante interesante, así que vamos a ver qué opina. Ya vas a ver, ya le va a ver, le va a gustar. Hay un video, pero que vos regresan y digan, mirá vos lo que pasaba en esa época. Dale, chabón, poné y veamos juntos este super video. Muy bien, tiene 1041 dislikes. Bueno, yo no me fijo en eso, chabón. Va. Empieza con la música, así, ahí va. Salió una mina sin... No te salía haciendo ningún tople, no venga. Es un chico, chabón. Dale, vos seguís mirando. Esta canción fue furor en mucho tiempo. Chabón, ¿me van a censurar el video? No te van a censurar el video. Si tengo, tengo que poner censura, las tetas. Ah, callate. Para que ahora empieza. Moda. Bueno, la letra de la canción sí está medio zarpada, pero... Oye, chabón, podés ponerle un poquito de onda al video, ¿eh? O sea, fue furor, o sea, llegó a Trend Topic muchas veces. Mentira, si no había Twitter. Pero, ¿cómo se llama? Ajá. Espero que no piensen que voy por ese rumbo o facha, ¿no? O sea, la otra vez alguien fue que me dijo, ¿por qué no lo haces escuchar Loco Mía? Y le pregunté, ¿la conocés la canción Loco Mía? Y me dice, no. Entonces dije... ¿Cuál es el punto? No lo capto. Primero, la música tiene ritmo. O sea, tengo un puto micrófono en medio y como que no me importa. Ah. O sea, la joda era de que estos tipos, mirá cómo se vestían para esa época y salir con unos pañuelitos y mover pañuelitos. Y las minas salían destetadas. Ah, por dos, no sé, y encima creo que eran tipos, o sea, para acá. Bueno, tipo con silicona, se ponían silicona los hombres. Te tengo que poner una imagen congelada para que vean los tremendos pechos. Mirá, se asusta, me muestra unos videos que casi me he traumado y ya no... ¡Pero, chabón! ¡Me pueden cagar censurando el video! Por algo está en internet el video. Mirá lo que eran esas animaciones, facha. After Effects and Full, facha. ¿Tiene ritmo la canción o no tiene ritmo? ¡No! ¡Es horrible! Ah, ¿qué va a ser? Agarra un pañuelo, facha, así. Tienes re ritmo, chabón, es malo, tendrías que poner la intro de tu canal. Like para que si le ponen el intro en el canal de... Mirá esos efectos, chabón. Y usaban mucho de cambiar las voces también. Loco mía. Te cuento de que no eran gay, por las dudas que estén pensando todo eso. No eran gay. Supuestamente. Supuestamente. ¿Y cuál es el problema? ¿Que sean gays? ¿Tenés algo en contra de los gays? No, pero no te acerques mucho. O sea, me copio el chiste. Ah, bueno, mirá ese efecto, chabón. En tu caso no es chiste. Cállate. Mirá ese efecto, chabón. ¿Dónde vas a ver esos efectos en esa época? En esa época, mirá los efectos que se clavaban. Ah, o sea, tiene mucha... Sí, bueno, mi primito con el paint. Con el paint, así el dibujo. Oh, mira otras tetas. Oh, un culo. Oh, otro culo. Yo no lo vi el video tampoco. Yo nomás me acordaba de la canción y me lo hicieron. Yo no lo vi tampoco el video. Así que acá pueden ver que Jorge es un puto igual, pajero. Estamos reaccionando igual que vos porque no lo he visto el video. Ajá, sí, claro. Porque me dijiste, no lo veas. Bueno, pues yo lo iba a chequear. Ah, copado. Bueno, ya te dije, no lo he visto yo el video. Ah, copado.
Bueno, sí, ya está, chabón, puedes cortar esa parte. ¡Sos un pervertido de mierda, chabón! Puedes cortar. Saca eso. Ahí está. Disculpen, el que me dijo el video. ¿Por qué no te vas un poquito? Lejos, bien lejos. Me parece que la próxima vez, Facho, voy a tener que chequear los videos que me pasan. Bueno, no es mi culpa. A mí me dijeron, esta canción le puede cosa, pero no vi que era de esa manera el video. Facho, vení. Vamos a hacer otro video de reacción. Vamos a sacar este video y vamos a poner otro. No, ya está. Chabón, está. Chabón, es una puta mierda. Ahora ya saben, chicos. Hay un pendejito que había escrito. Jorge, tenés que buscar un video para hacer la reacción. Bueno, acá está tu puto fruto. Acá está lo que cosechaste. Esta puta mierda de video reacción. Espero que te haya gustado mucho y déjale like. ¿Qué es algo para decir? Perdóname. Esposa de Jorge. ¿Estás viendo esto? Bueno. Me pasaron el video. Claro, sí. Ve ese con coso. Con él. Ajá. Y yo me acordaba de la canción, pero nunca vi el video. Y no sabía que estaba muy zarpado. Y encima, si está en YouTube. ¡Son hombres! Bueno, si para vos son hombres, perfecto. Voy a buscar. La próxima lo puedo asegurar que lo voy a chequear 28 mil millones de veces el video. Y vos no me vas a decir, no le veas, veámoslo juntos. Porque también él me dijo, veámoslo juntos. ¿Y qué sabía yo cómo era el video? Dios santo. Es gracioso porque encima me echa la culpa de la puta mierda que me hizo ver. Qué chabón ese video, qué hijo de... Bueno, nos vemos, gente. Ya está, ya despedite así, corté todo, no sé dónde. Me voy de acá, no quiero estar en nada. Se le cae el celular. Bueno, gente, recién acaban de ver un video en el cual realmente... ¡Aparecen tetas! No, sí, no, pará que me dijiste que era mí. Voy a decir algo. Les pido perdón, no fue una intención mía haber puesto ese video. Me lo pasaron y yo no lo vi realmente. Y por seguir el consejo a Dave, me dijo lo veamos juntos, perdón. Es que siempre estás viendo cosas... ¡Calla! El Pío. Sí, bueno, hola, pero... Don Pepito, hola, Don José. Digo, va a ser un video estúpido como eso, así que digo, bueno, si no lo vio, reaccionemos juntos, va a estar genial. Bueno, no sé, como que no me eché la culpa por las tetas y callate. Bueno, no soy así, no es mi estilo y se zafó el video y bueno, perdón, disculpen, no fui yo. Prometo que la próxima lo voy a recontra remil chequear y va a ser un video copado que todos vamos a disfrutar en familia tomando mates en el campo. Está zarpado, me siento deprimido. Ah, copado.